Hola, buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Mira, me sale el link. Hoy les ha agarrado la tarde. Veamos. Bueno, ya vamos llegando otra más. Bueno, vamos a ver, pues si vamos comenzando con los que están. Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a ir ya comenzando. Ahí les envié un archivo ya para el que vamos a trabajar ahora. Y solo vamos a terminar lo que nos quedó pendiente ayer. Okay. Aquí tenemos el tema para este día, es la validación de datos. De ahí vamos a comenzar. De hecho, este tema también lo van a ver ustedes en el próximo nivel. Solo que ya un poco más a profundidad de qué es lo que se puede hacer con la validación. Entonces, ahorita vamos a comenzar lo que sería la intro de esta función, de estas opciones que tenemos. Pero teníamos pendiente ahí algunos ejercicios, por lo menos el último es el que quiero que toquemos, porque no vuelven a tocar esta función y sí la van a utilizar. Vaya, si ustedes abren el último archivo, el que estuvimos trabajando ayer, que fue el de la serie de relleno, van a ver que la última hoja, esa es la que quiero ver si las trabajamos. Esa última hoja, la hoja 6. Miren si la tienen por ahí. Ok, si ya la tienen ahí, veamos. Hay dentro de las funciones de texto, están, por ejemplo, la función de entre otras, está la función es texto, es la función espacio, la derecha, izquierda, ¿cuál otra? Encontrar, hallar. Eso son parte de las funciones ya de texto también, como tal, que las van a ver también en otros módulos. Pero hay otras funciones de texto que son más sencillas, que es, por ejemplo, la de mayúscula, minúscula. Bueno, como tal, es minus, nom propio. Y también la otra que es la de concat o concatenar, que son las dos funciones también que son parte de estas funciones de texto. Por ejemplo, si nosotros queremos tener, esto sucede más que todo cuando tienen igual, o sea, como hemos estado hablando, una serie de datos como este y ustedes quieren hacer una concatenación. Sí, se entiende lo que es una concatenación, es una unión, en este caso, de texto. Tenemos, por ejemplo, aquí todas estas columnas. Digamos que ustedes hacen una importación de datos y tienen todas estas columnas y ustedes quieren unirle en una sola. Así como cuando ustedes aplican la función fecha, para los que conocen la función fecha,
que también eso lo que hace es una concatenación, solo que lo que hace es una concatenación de valores que después lo que hace es unirla y convertirla en una fecha. Entonces, en el caso de este, sería nada más de unir los caracteres que tenemos ahí. Empezamos que esto va a ser igual, y aquí tendríamos que poner, por ejemplo, una de las dos funciones, o la de concat o concatenar. Si usted tiene una versión 2013 para abajo, entonces va a encontrar nada más la función concatenar. Si es del 2016 para acá, va a utilizar o va a encontrar la función concat y concatenar, que al final son lo mismo. Entonces, si yo empiezo aquí a poner concat, ve ahí está, concat y concatenar. Viene siendo lo mismo. Si utilizamos la función de concat, en este caso, igual va a ser la otra función. Ahí mi primer argumento me pide que es texto 1, después sigue texto 2 y así todos los demás. Voy a hacer referencia a este texto que está acá en esta celda, porque lo que quiero es unirla. Y como la idea, como siempre, solo hacer una sola fórmula y después solo copiar. Entonces esto vendría a ser de que luego vamos a copiar esto y aquí no me va a hacer nada, ¿verdad? Porque me va a dejar nada más los mismos nombres que yo tengo. Pero si yo quiero unir, por ejemplo, el de José López, vamos a ver, me posiciono acá y le pongo igual, concat, hago la referencia de esta, coma, hago la referencia de la segunda y me va a hacer esto. Ya me unió acá los nombres, los dos contenidos de la celda, de dos celdas, de José y López. Entonces, otra vez, me voy acá a la primera porque la idea es eso, ¿verdad? De solo trabajar en una fórmula. Y si hago esto así, voy a poder tener nada más esto. Pero tampoco no me sirve porque para la primera y la segunda sí, pero para las demás no. Entonces, lo que hacemos acá es empezar a poner, hacerle referencia a las demás celdas, aunque estén vacías, que de hecho necesitamos que estén vacías para que después, cuando nosotros copiemos esto, ya podamos tener todo eso ahí. Y ahí tenemos ya la unión de los nombres. ¿Dónde está? Bueno, Ana María está en la misma celda, no tenemos problema. El segundo, que es José y López, sí aparece. Luego está Maritza Estela Martínez, ahí aparece también, pero van a decir ustedes, bueno, ¿cómo es que Maritza Estela Martínez sí aparece separado y José López no aparece separado? Y un igual que Ana Esmeralda y Carlos Roberto. Entonces veamos. ¿Qué se necesita hacer para poder crear o dejar que ese espacio se genere ahí? Lo que sucede acá es que en el caso de José López no tenemos ningún espacio. Pero en el caso de Maritza, vamos a ver si nosotros nos posicionamos acá y en la barra de fórmula vamos a ver que hay un espacio ahí. Eliminamos este espacio y entonces ya hoy sí ya queda todo unido. Entonces lo mismo va a ser con Estela. ¿Ve? Ahí aparece ese espacio y ahí lo quitamos. Pero lo voy a dejar ahorita así porque después quiero que veamos otra función. Si ya tenemos esto así, entonces lo que vamos a hacer o lo que queremos crear es justo ese espacio que se genere entre cada una de las celdas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para eso? No le podemos dejar espacio acá ni después ni antes de la coma porque no estamos haciendo nada. ¿Qué tendríamos que hacer? Abrir doble comilla, dejar un espacio, cerrar doble comilla. Y ese se convierte como un argumento más. Y aparte de eso, como esto es ese espacio que está ahí, que ya lo hemos visto anteriormente y que nos puede dar problemas si no estamos ahí atentos de dejarlo o no dejarlo, eso es un espacio como tal. Es un campo que se utiliza. Luego vamos acá, abro doble comillas, espacio, cierro doble comilla, coma. Vamos al siguiente. Yo no tengo nada ahí en esa celda a la que le estoy haciendo referencia, pero no me interesa porque yo lo que quiero después es solo arrastrar la fórmula y que me aparezca. Ok, tengo ya Ana María. Si yo vengo y copio, entonces hoy sí, ya me va a dejar el espacio que no tenía. Vean ustedes, ahí tienen José López, ya tiene el espacio, Ana Esmeralda también, Carlos Roberto también. Todos tienen un espacio, pero van a ver todavía otra diferencia, que en este caso es que Maritza, entre Maritza y Estela y Martínez, hay un espacio más. Hay un espacio que todavía está dando problema. Pensemos que tenemos X cantidad de registros acá. Y para solo este, sí, podríamos venir nosotros y desde aquí venir y decirle, bueno, quitemos este espacio y con esto se soluciona el problema. Y en el otro también, sí, es cierto. Pero al tener demasiado registro, ya ahí como que no mucho nos da eso. Entonces, para eso, se hace lo siguiente.
Ya que tenemos la concatenación de esto, lo que podemos hacer es venir acá y decirle, bueno, yo quiero a este, como no me sirve este nombre así como están, yo lo que quiero es sustituirlo. Sí, voy a necesitar otras celdas para poder aplicarlo. Podría ser en la misma fórmula, también lo puedo hacer, pero vamos por partes. Esa función se llama espacios. Entonces le pongo acá espacios, le hago referencia a esta celda y me va a aparecer esto. Luego yo copio todo esto para acá y entonces ahí sí ya me activa y me deja justo lo que yo necesito. Otra vez. Voy a cambiar nuevamente esto y voy a editarlo. Voy a ponerle acá entre Ana y María, voy a poner un espacio. Entre José, aquí al principio voy a poner unos espacios, aquí también voy a poner espacios, aquí le voy a poner más espacios, de esto. O sea, dependiendo de cómo venga, y cualquiera de esas. Esto solo para ponerlo como ejemplo. Ok, entonces digamos que tenemos eso así. Miren cómo me aparece. Ya le apliqué la función de concat. Ya tengo el espacio que necesito que aparezca así entre cada uno de los argumentos. O sea, en este caso del texto ya me aparecen ahí. Entonces, ahora, ¿cómo soluciono para que no me pase esto, que no se vea esto? Le ponemos igual espacio. Hacemos referencia en este caso a esta celda. Y acá venimos y solo arrastramos y ahí tenemos. Hoy sí ya nos funcionó, ya nos eliminó los espacios. Todos los espacios que no correspondan los elimina. ¿Qué es lo único que hace? Es respetar los espacios que van entre las palabras cuando así sucedan. En el caso de Ana María no había espacio, pero como yo le agregué un espacio, entonces sí le quita ese espacio. Entre José y López no hay ningún problema. Ah, bueno, sí le agregué a José, ¿verdad? Al principio le puse un espacio en este caso. Todos los espacios que hayan antes o después lo va a eliminar. Siempre y cuando no sea el espacio que hay entre palabras. Cuando hay un espacio entre palabras, ahí ya no tenemos problema y ya podemos dejarlo así. Y entonces aquí lo que podemos hacer es venir, copiar, una de las formas, ¿verdad? Nos posicionamos acá, le damos aquí valor y entonces aquí esto ya no nos sirve, lo eliminamos acá. Y ya nos... Aquí lo tengo compilado, esta celda, vale. Eliminamos estas celdas ahí y ya nos queda esta aquí. Y como ya no hay fórmulas, porque lo que hicimos fue copiar el valor, ya nos queda de esa manera. Y este que fue el cuadro de datos que importamos, ya no lo necesitamos, porque este ya nada más era un texto plano que posiblemente pudimos haber importado, ya nos queda así, ya no lo necesitamos porque aquí ya lo tenemos arreglado. Eso es una, esa es una de las fórmulas. Aparte de eso que es haciéndolo con función. Entonces, si nosotros ponemos después y decimos, bueno, lo que quiero es hacerlo o que se agregue como una serie de relleno, ya sabemos nosotros que esta serie de relleno que tenemos acá la podríamos poner o la podríamos ahí agregar para que después solo pongamos el primer nombre y aparezcan todos los demás. Que esa era una de las cuestiones del objetivo que quería hacer con este ejercicio que está acá. Ahora, está en la otra parte también que son de las funciones que son básicas de texto, como es el de mayus, minus y non propio. Veamos. Por ejemplo, en este caso que todos estos son nombres propios, no podrían quedar así. Ni siquiera el primero está bien porque Ana está bien porque tiene la primera en mayúscula. Pero la segunda, el nombre que es Ana María, me lo pone como M minúscula y así con todos los demás. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y por eso era la idea de hacer este ejercicio también. No voy a aplicar ahorita, o podemos aplicarlo. El de espacio, sí, lo necesitamos para aplicar eso. Voy a hacer esto así. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí mismo para no echar a perder ahorita eso porque lo vamos a necesitar después. Pego valores nada más. Ok, ya tengo los valores ahí. Lo que voy a hacer es crear una serie de relleno personalizado, como ya lo hicimos en algún momento. Nos vamos a archivo, nos vamos a opciones, nos vamos a avanzada y después a modificar lista personalizada. Le vamos a decir nueva lista y aquí en este caso, como ya tenemos la lista,
seleccionamos. Vean que aquí ya no hay fórmulas, ahí están todos los textos como tal. Le damos importar, le damos agregar y ahí estamos. Ok, ¿por qué quiero hacer esto? Por lo siguiente. Que acá yo ya puedo poner Ana María. Vamos a ver, Ana María, si yo hago esto acá, ahí me aparecen todos. Bueno, hasta Carlos, donde lo necesita. Ahí está. Ya tengo mi lista, ¿verdad? De mi serie de relleno personalizado, ¿ok? Ah, entonces, como yo lo que quiero aquí es aplicar, otras funciones también, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiarla, voy a bajar esto. Y le vuelvo nuevamente a dar acá, Ana María. Y ahí solo copio. Y ahí está Carlos Roberto. Y ahí solo copio si quiero. Pego. Ok, tengo esos tres. ¿Qué es lo que quiero hacer con estos valores? Lo único que quiero es hacer, aprovechar que ya tengo esto y ya vengo de crear esto, esta concatenación. Este era el original y aquí está ya concatenado. Aquí está concatenado y este ya está casi arreglado por completo, que solo lo que hicimos fue quitarle los espacios. Entonces, veamos acá aplicar el de mayúscula. Aquí cómo quedaría. Esto va a ser igual. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero todos los nombres, lo quiero en mayúscula. Solo tengo un argumento y en este caso es texto. Hacemos referencia a la celda que solamente es una celda. Y aquí sí es una celda. Ahí está. Copiamos. Y ahí está. Todos están en mayúscula. Ah, dice, pero yo lo que quiero es todo minúscula. Ok, entonces sería igual. Minúscula. También solo un argumento, hacemos referencia a esta celda, cerramos la función y ahí tenemos. Copiamos y ya está eso ahí. Ah, pero no lo quiero así, no lo quiero ni en mayúscula ni minúscula, sino que yo lo que quiero es que aparezca como nombre propio, o sea, la primera palabra que sea mayúscula. Entonces voy a utilizar la función nom propio, también solo un argumento, hago referencia a esta celda, cierro la función y luego solo arrastro la forma. Y ahí tenemos. Todos estos que están acá están con fórmulas. Entonces va a decir usted, pero a mí no me sirve de nada que lo tenga con fórmulas. Yo lo que quiero es que ya tenerlo así. Bueno, entonces ya sabe que solo selecciona, copia, se viene a donde lo va a poner, menú contextual, y le dice que solo quiere valores. Y ahí lo demás ya lo puede borrar porque ya no va a necesitar la fórmula porque ya copió los valores que tiene ahí. ¿Eh? Entonces, esta es una manera así por pasos para ir haciendo esto, si ustedes tuvieran datos como estos. Ahora, no quiere hacerlo de esa manera, sino que lo que usted quiere es en un solo proceso hacer todo, entonces ya no tendría que hacer todo esto que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, lo haríamos de esta manera. Comenzaríamos primero, como aquí ya quedaría. O sería hacer una anidación, entonces le vamos a poner, esto va a ser igual, primero que hicimos, concatenar cualquiera de estos. Y empezamos a poner este. Ay, voy a aprovechar mejor hacerlo de la segunda manera. La segunda manera de cómo hacer una concatenación de texto es no utilizando función, sino que el carácter especial. ¿Sí? ¿Conocen ustedes este carácter? ¿Con qué nombre lo conocen ustedes? Nadie. Ese es lo que se conoce como I comercial o lo que se conoce también como ampersand. Entonces lo que vamos a hacer acá es decirle que esto va a ser igual a este valor. Acuérdense que vamos a tomar todas las celdas. Aplicamos el ampersand porque es una concatenación la que vamos a hacer, ampersand, abrimos doble comilla, espacio doble comilla, ampersand, hacemos referencia a la siguiente celda, que sabemos que no tiene nada, pero eso es justo lo que queremos, ampersand, doble comilla, espacio doble comilla, ampersand nuevamente, seguimos con la otra, miren que aquí no vamos utilizando comas porque no hay ninguna función, no tenemos ninguna función. En el caso mío, acá yo no hago uso de punto y coma, sino que coma, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente el ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, y me falta el otro que está aquí. No llevo ningún argumento, entonces yo no necesito hacer eso. Entonces ya tengo esto acá. Si yo vengo y copio, entonces ya me apareció todo. Ahora vamos a ver de aplicar
lo que fuimos haciendo anteriormente, pero de una manera, ¿cómo se llama? Paso a paso. Ya vimos que esto no funcionó. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá fue aplicar una función de espacio para eliminar eso. Ok, pero yo no quiero hacerlo por separado, sino que yo quiero hacer de una sola vez en la fórmula. Ah, entonces lo que vamos a hacer aquí es que todo esto se va a convertir en mi argumento único de espacios. Todo eso lo vamos a encerrar dentro de esta función y ahí vamos a ver qué pasa ahora. ¿Ve? Esto que habíamos hecho por separado, hoy lo hacemos en una sola fórmula, que ahí lo tenemos. Ah, pero todavía quiero de que aparezca con un nombre propio, entonces no quiero que esté acá, sino que quiero aparezca de esta manera. Ah, bueno, entonces vamos nuevamente a esto y le vamos a concatenar, vamos a anidar. Todo esto se quedaría o formaría parte de nuestro argumento único de nombre propio, que es texto. Al tener esto así, entonces venimos, copiamos y ahí nos aparece todo. Y de esta manera, lo que hicimos primero acá y después hicimos acá, ya queda resumida en una sola fórmula que es eso. Entonces son las dos maneras de cómo puede usted concatenar. Y vean que acá nos sirvió el aplicar la serie de relleno personalizado para que todos estos nombres que teníamos acá los pusiéramos y después solo vamos agregando uno por uno aquí porque solamente eran estos. Pero si fueran más nombres, los que tendrían que ustedes que editar, ya los ponen dentro de la lista personalizada. Y aquí que tenemos nada más una fórmula que nos hace todo. ¿Preguntas? ¿O me regreso en alguna de las cosas que hice? ¿Estamos bien acá? ¿Se entendió? Ok. Vale, pasémonos entonces al siguiente, al archivo que le di. Ok, este que es para la validación ya de datos como tal. La validación de datos. ¿Qué es lo que hace la validación de datos? ¿Qué me permite? Lo que me permite es poder, justamente como su nombre lo dice, validar qué datos son los que queremos que se ingresen en determinadas celdas. O sea, en una forma como nosotros decimos, miren, nosotros, yo quiero nada más que este valor se pueda introducir en la celda. No quiero que vaya otro valor que no sea eso. Y para eso entonces podemos utilizar esta opción que tenemos de la validación. Aquí hay una lista de validaciones, de criterios que se pueden aplicar para la validación. En primer lugar, lo que debemos de hacer es estar posicionados en la celda en donde necesitamos aplicar la validación. Y esa celda, en este caso que vamos a la primera, va a ser esta. Nos posicionamos ahí porque aquí vamos a aplicar la validación. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Eso lo vamos a encontrar en la pestaña Datos. Luego, en la pestaña Datos, vamos a encontrar el grupo que se llama Herramienta de Datos. Ustedes ahí alcanzan a ver este que está acá, Herramienta de Datos. Y en esta herramienta de datos hay una opción que dice, si ustedes la tienen en una pantalla normal de PC, lo van a ver ahí con el nombre. Si no, no van a alcanzar a ver, sino solamente el icono, este que está acá, que dice validación de datos. A la par, tenemos la opción, un desplegable, pero ese no necesito. Lo que quiero es de un solo venirse acá. Le da clic al icono de validación de datos. Y les tiene que aparecer eso. Justo eso que está ahí. En este caso, nos aparece este cuadro donde hay tres pestañas. Está la configuración, está el mensaje de entrada y está un mensaje de error. ¿Qué hace cada uno de estos? Primero, el criterio de validación que está en la pestaña de configuración, tenemos todas estas opciones que son las que yo tengo acá. Cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto personalizado. Luego, mensaje de entrada. Un título y un mensaje de entrada. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que nosotros podamos decirle al usuario qué dato es el que queremos que se ingrese.
Luego está la otra pestaña que es mensaje de error. ¿Para qué me sirve esto? Esto es para darle un mensaje si alguien ha ingresado un dato que no es, entonces le diga, mire, tiene error, vaya a revisar porque esto quizá lo hizo mal o lo puso mal. Ok, entonces vamos a ver, comencemos con el primero. Configuración. ¿Qué es lo que nos pide acá? Números enteros. Entonces nos vamos al criterio de validación, va a ser número entero. Ese va a ser mi criterio de validación. Me dice después acá los datos, qué tipo de datos van a estar. Entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Como aquí me está pidiendo que sea entre 1 y 100, entonces lo voy a dejar en el primero, que está entre. Luego me dice mínimo y máximo. ¿El mínimo cuál va a ser? Va a ser 1, que es lo que me dice acá. ¿Máximo cuál va a ser? Va a ser 100. Esos dos valores que tenemos ahí. Vámonos ahora al mensaje de entrada. Fíjense que para este caso, no para todos necesita, pero por lo menos para este caso que necesitamos que se ingrese una información como esta, por lo menos decirle al usuario qué es lo que tiene que ingresar, porque si no va a andar perdido y le va a estar metiendo información que no es la que se está solicitando. Entonces acá lo que vamos a ponerle primero es el título. Vamos a ponerle número entero. Número entero ese como título. Mensaje de entrada. Ingrese un valor entre 1 y 100. Podemos ponerle, si queremos ser más específicos, un valor entero entre 1 y 100. Ya con eso le estamos diciendo qué queremos que haga. Título, número entero. Mensaje de entrada, ingrese un valor entero entre 1 y 100. Luego mensaje de error. Uy. El mensaje de. Uy, uy, uy. Ay, que me agarró la otra celda. Permítame, que me agarró una celda que no era. Eso es lo que pasa si uno se mueve. De aquí ve. Cuando le damos acá el número entero, aquí hay que tener cuidado porque aquí me moví y seleccioné otra celda que no era. Entonces aquí vamos a poner uno. Bueno, ustedes ya lo tenían. Yo fui el que moví aquí esto. Otra vez, número entero. Ingrese un valor entero entre 1 y 100. Ok, vámonos al mensaje de error. El mensaje de error tenemos tres estilos: información, advertencia y alto. Estas dos primeras, que es información y advertencia, esa le dice nada más justo eso: una información, mire, está queriendo ingresar un valor que no es. Y el de advertencia, mire, está ingresando un valor que no está permitido. ¿Qué quiere que haga? Sigue, seguir, cancelar, reintentar. En estos dos, cualquiera de estos dos que usted elija, si se ingresa un valor que no está validado, pero si usted al final acepta, le va a dejar ingresar. El último estilo, que es el alto, ese no. Si no ingresa el valor que usted está validando, no lo va a dejar. Entonces, voy a probar ahorita o probemos con este de advertencia, solo para que vean. Pónganle la advertencia. Aquí los mensajes son los que cambian en estos dos. Pero al final, en resumidas cuentas, le deja ingresar el valor, si le dice que sí. Vamos a ponerle una advertencia. Título. Vamos a ponerle acá error, así como título. Lo vamos a estandarizar este para todos y le vamos a poner mensaje de error, revise dato ingresado. Revise dato ingresado. Ese sería el mensaje de error, el título sería error y advertencia. ¿Qué estilo advertencia? Ok, le damos a aceptar. Vean, cuando nosotros estamos fuera de esa celda, no aparece nada. Cuando nos vamos a esta celda, justo ahí nos aparece ese cuadro amarillo que nos dice el título que le pusimos, número entero. El de mensaje, ingrese un valor entero entre 1 y 100. Con eso ya el usuario sabe qué dato debe de ingresar. Ya no va a andar perdido salir buscando por qué no le está dando error. Entonces vamos a probar. Le voy a dar acá 50. No tengo problema. 75, no tengo problema. 80 tampoco. 100 tampoco. Y 101, ahí sí. ¿Ve? Ahí está el título de error. Y ahí está el mensaje, revise dato ingresado. Y vean, me dice, ¿desea continuar? ¿Sí? ¿No? Cancelar.
Si yo le digo que sí, ahí me va a dejar el valor. O sea, se termina ingresando el valor. Y es algo similar con el otro estilo que es el de información. Si nosotros le decimos que sí, que queremos continuar, siempre lo va a poner. Solo nos da una advertencia. Mire, está queriendo usted ingresar un dato que no está validado. Yo no lo tengo validado, pero si usted quiere dejarlo, lo deja. Le dice que sí, entonces lo pone. Ok, se entiende al menos este ahorita, esta validación de número entero. Vamos a la siguiente, número decimal. ¿Qué criterio es para el número decimal? Dice que esté fuera del rango de 0.5 y 4.5. Ok. Primero, estar en la celda donde se va a aplicar, ¿verdad? Ya dijimos, es lo primero que hay que hacer. Luego, validación de datos, configuración, número decimal, decimal. Datos. ¿Qué tipo de datos debería de estar? ¿Cuál deberíamos escoger acá? Me dice que esté afuera de rango de 0.5 y 4.5. ¿Qué tipo de dato debería de ir ahí? No está entre. No está entre, exacto, no está entre. Mínimo sería 0.5 y máximo sería 4.5. Ahí está. No está entre porque nos dice ahí fuera de ese rango. Entonces, vámonos al mensaje. Mensaje de entrada. Título. Esto, como les dije, si quieren lo ponen, si no, no lo ponen. Pero el problema es que si usted pone algo y no sabe o no está bien definido, no está señalizado o no está con todo lo necesario para que el usuario sepa qué debe de ingresar, va a andar perdido. Nosotros aquí solo como muestra estamos poniendo. Vamos a ponerle decimal como título. Mensaje de entrada. Ingrese un valor fuera del rango entre 0.5 y 4.5. Mensaje de error. Hoy vamos a dejarlo en alto, ya no lo vamos a dar en advertencia ni en información. Vamos a dejarlo en alto. Título. Ya dijimos error. Mensaje de error. Revise dato ingresado. ¿Ven? Lo mismo que hemos puesto en lo anterior, para no estar inventando tanto. Le damos a aceptar. Y ok, ahí nos está pidiendo. Decimal, ingrese un valor fuera del rango entre 0.5 y 4.5. Vamos a darle 0.2. Ahí está. 0.3. 0.4. También. 0.5. Ahí ya me da. Mire, aquí está el título de error. Y ahí está el mensaje. Revise dato ingresado. Es justo lo que hemos hecho nosotros. Y solo tenemos la opción reintentar y cancelar. Ahí ya no tenemos más. Si yo le digo cancelar, no va a hacer nada. Si me le digo reintentar, se va a posicionar otra vez acá y me va a decir, ok, ¿cuál es entonces el valor que quiero? Ah, 4.5. También me da error. 4.6. Ahí sí ya me deja pasar. Porque se mantiene el criterio que nosotros validamos, que tiene que estar fuera de ese rango. Aún 0.5 y 4.5 no lo toma en cuenta, sino que tiene que estar fuera de ese rango. Y como el estilo que pusimos ahí es alto, entonces ese no me va a dejar ingresar otro dato que no sea justo el que yo quiero. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos con el siguiente. Fecha. Dice fecha después del 1 de enero del 2021. O sea, después de esa fecha se puede ingresar. Antes de esa fecha no se puede poner nada. Ok, nos vamos a la celda. Validación de datos. Voy a mover aquí. Configuración, ¿cuál va a ser? Va a ser, ¿dónde está? Fecha. Fecha. Entre, no está entre, igual a, no igual a, ahí están todos esos. ¿Qué le pondríamos acá? Me dice que sea después del 1 de enero de 2021. Entonces aquí vamos a ponerle Mayor que. mayor que. Si le pusiéramos mayor que, entonces no me va a dejar poner el 1 de enero del 21, ¿verdad?
Tendría que decirle aquí que tendría que ser el 31 de diciembre del 2020. O le ponemos mayor o igual que. Y entonces sí, 1-1-21. Mensaje de entrada, fecha. Perdón, título, fecha. Mensaje de entrada, ingrese fecha a partir del primero de. Que del 1 del 2021. Mensaje de error, lo mantenemos, estilo alto, error, y el mensaje de error, revise dato ingresado. Ahí está. Ya tenemos el mensaje de entrada, la configuración que sea mayor o igual que, y ahí está la fecha, 1 de enero del 21. Vamos a aceptar. Vamos a ver, le doy 1 del 11 del 20, no me deja hacer. Le doy 31, uy, 31 del 12 del 21, del 20, perdón, también no me deja hacer. Si le doy 1 del 1 del 21, ahí sí me dejó. Y todas las fechas que sean después de eso, nos va a dejar. Esa inclusive porque le pusimos mayor o igual, ¿verdad? Si le hubiéramos puesto solo mayor que el 1 de enero, entonces sería hasta el 2 de enero que me dejaría ingresar. Vaya, ahora ustedes hagan este, el de la hora. Dice que tiene que ser antes de las 5 de la tarde. O sea, a las 5 de la tarde yo ya no puedo poner hora. Pero hasta antes de esa hora, antes de las 5, tiene que poderse ingresar. Es decir, hasta las 4:59, 4 horas con 59 minutos de la tarde, tiene que poderse ingresar. Si le pone 5 de la tarde, ya no debería. Vaya, hagan ustedes y me avisen cuando lo terminen. Ricardo ya lo hizo, ok. Puede compartirlo usted, Ricky, para ver cómo le quedó. Ok, vamos a ver, 4:54. Vale, ahí estamos igual hasta las 5. Si le pone 4:59. Ok, si le pone que es unos 5 de la tarde. Ok. O sea, no lo dejé bien. Pero sí, o sea, después de las 5 ya no me deja. Ajá, porque le Vamos. puso mayor que, le debe haber puesto usted, la mayor que las 5. Sí, creo que sí. Ajá. Quiero Si ver. le pone las 5:1, ya no lo debería de dejar. Ah. Le Ajá. puse less than or equal to. Sí, por eso. No le puso el equal. Ah, pues sería acá. No, equal, allá. No, porque ese va a ser solo el de abajo, greater Ajá. or equal, ese. Ah, okay. Y ahí sí ya lo va a tomar los 5. Mm, okay.
Vaya, solo que hay algo ahí, que tiene, usted está editando la celda como tal, el contenido. O sea, si Ajá. usted le pone sin editar, si solo le pone la hora, por ejemplo, para poner una hora solamente necesita la hora como tal, los dos puntos y eso es todo. Okay. Póngale, por ejemplo, 10, dos puntos. Vale, dele clic afuera. No, dele clic afuera. Vale, solo posiciones y solo ponga 10. Dos puntos. Va, eso es suficiente. Dele enter. Ya le di, no me... Debería de dejarlo pasar. Dos puntos tiene ahí. Sí, dos puntos son. Pruebe ahora con las 12. 12, dos puntos. No, me sigue dando error. Debería de, vamos a regresar otra vez la cómo tiene la validación. Ok, time greater than or equal to cinco, sí, lo que pasa es esto, ¿ve? Vale, fíjense bien. Dele ahorita a cancelar porque quiero explicarles algo. Váyase a una celda que esté vacía, cualquiera. Vaya, ponga ahí las 10, dos puntos, solo así, 10, dos puntos. Vale, tiene que agarrarle ahí. Dele enter. Ahí está el valor, va. Póngale ahora las 12, 12, dos puntos. Ok, ahora póngale una, dos puntos. Ok, vale. Ahora, para saber ese, si es la 1 de la mañana o 1 de la tarde, ¿cómo hacemos? Y hora militar tendría que ser. O sea, a las 13 tendría que ser a la 1 de la tarde, Exacto, PM. Ok. exacto. Siempre, siempre el ingreso tiene que ser en hora formato 24. Entonces, allá en donde está la validación de datos, igual usted tiene que ir a personalizarlo. Váyase a la validación. Y ahí solo borre todo lo de abajo. No necesita ponerle eso. Solo póngale 16, dos puntos. Ni siquiera puede poner el 00. Vaya. Bueno. Vaya. Pero yo creo que ya se lo tomó. Vea. Ah, sí. Ya se lo tomó. Vaya. Ahora la otra es como yo lo voy a ver. Entre al formato de celda, por favor. Vaya. Ese ya está ahí. Ya está aplicado el formato, que está en formato 12. Pero para que se pueda ver eso, hay que aplicarle lo que justo ya tiene ahí, AMPM. Entonces, siempre el ingreso de datos tiene que ser en formato 24. Ahora, cómo se vea, ya va a depender de este formato que usted tiene establecido. Vámonos Okay. entonces ahora nuevamente allá, y hoy sí póngale las 10, 10, dos puntos, debería de darle chance de hacerlo. ¿Por qué no le está dando a usted No, eso? no sé por qué. No, en la fecha sí es posible que tuviera problema porque lo tiene en inglés y cambia el formato, pero ahí no debería de poner. Vaya, va, probémoslo con los minutos. Póngale los 12, 0, 10, 2.00, tal vez eso sea, Okay. por ser en inglés. No, tampoco. Esta su máquina está mero. A ver que la agarre. Sí, pero. Vaya, ¿quién más lo tiene en inglés? Aparte de Ricky, espérenme, Ricky, ahí téngalo. Vuélvase Vale. nuevamente a ingresar a la validación de datos. Usted tendría que dejarlo poner. Ya cambia algo, pero Setting time. Ahí está, greater than or equal to. Start time. Ese sí ya le había puesto las 16, ¿verdad? 16, 2.00. sí, él solo se cambió. Él solo cambió, póngale ahí nuevamente las 16, pero póngale 2.00. Va, veamos si así le da.
No, no, sí, está bien, Ricky, está bien, ya me acordé, le pusimos que fuera mayor que y no menor que. Ay, bueno, estamos dando duro, ya me acordé, vea, vea que sí, les Sí, es que ganó ese igual, es el que había sí. ocupado yo. Sí, es, no, mi perdón, yo me equivoqué porque me extrañaba que no le diera. Ya, pues ahí está. Ajá, hoy sí, ¿verdad? Sí. Sí, que le había, yo le dije que pusiera mayor que. Entonces ahí tendría que dejarlo hasta las 16.2.59, tendría que poderlo hacer. Pero no, pero sin editarla. De un solo póngale 16.2.59. Hasta ahí debería de hacerlo. O sea, no deja. No sé si se lo cambié yo aquí, pero a ver. No, porque está. Sí, Ricky, porque le puso 16, es hasta las 4 y entonces tiene que ser las Ah, el 16. 17. Ajá. Ahí pues, 17. Por eso es que no lo dejo. Ajá. Bueno, ahí debería ser el 16.59, debería de dejarlo. Ajá. Está. Y las 17 ya no. Creo que Bueno. sí quedó. Las Sí. 17 ya no debería. Así le puse. La 17.01. Esa sí. Ahí ya creo que ya no. Ajá, esa sí, ya no. Pero uno. Sí, ahí está. Ya Cabal, no ve. eso es. Exacto, ahí estamos. Gracias, Ricky. Gracias. Vale. Ok, veamos entonces. Esa es la de. Ya lo quité aquí. Vamos en el caso de. Ese ya sería el de la hora, ¿verdad? De la longitud del texto no hay mayor. No hay dónde equivocarse, dónde perderse, porque lo único que hacemos acá es que nos vamos en la validación y le decimos aquí que va a ser longitud de texto. ¿Qué nos pide acá? Hasta tres caracteres en formato corto. O sea, quiere decir que solo podríamos poner N, FEB, MAR y todo eso, meses en formato corto. Entonces le pondríamos acá que igual a, ¿verdad? Igual a. Le decimos que sea 3. Eso es para obligar que se introduzca el dato del mes en 3, o sea, 3 caracteres. Le vamos a aceptar. Le vamos a poner acá N. No tengo problema. N en mayúscula, no tengo problema. FEB como nombre, uy. FEB como nombre propio, ahí aparece. No tengo ningún problema. Pero si le pongo ya a marzo. Y ahí si ingreso otro carácter, entonces ahí sí ya tengo problema. Ya no me lo está validando, porque me está diciendo que no está cumpliendo con el criterio que yo había establecido. Por eso me da eso. Ah, aparte de eso, que como no le cambiamos el mensaje de error acá, me está apareciendo el que ya viene por defecto. Miren, este es el que tiene, y si nosotros ingresamos otro, esto, ahí me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de tarjetas. Ta, 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 ta. Ese es el que viene por defecto. Ya cuando nosotros lo personalizamos, entonces ya no nos aparece, sino lo que nosotros hemos puesto. Ok, vamos ahora con el de lista. Sobre todo el de lista, el de personalizado. Les voy a hacer un ejemplo, pero eso lo ven entre ustedes allá en el otro nivel. El de lista, ¿cómo se aplica el de lista? Bueno, aquí me dice que hay diferentes formas de aplicar una validación de datos por lista. La primera, vamos a ver, voy a posicionarme acá, me dice que aparezcan los tres niveles de Excel. Validación de datos, me voy en la configuración, permitir lista. Eso es lo que quiero. Entonces, nos vamos a pasar acá al origen. Voy con la primera forma de cómo ingresar los valores como lista. Excel básico. Excel intermedio, coma. Excel, ups, avanzado. Ok, ahí lo tengo. Tal como ustedes lo escriban acá, así va a aparecer. Si ustedes ponen Excel solo con C, sin X, así va a aparecer. Si le ponen avanzado con S en vez de Z, así le va a aparecer. Entonces le vamos a aceptar. Y van a ver que acá a la derecha aparece como este triangulito, esta flechita, le dan clic y ustedes ya tienen ahí para poder hacer la selección de esa lista. Tenemos Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado.
Esa es la primera manera de cómo se puede hacer o crear una lista personalizada o una lista desplegable. Le dio. En el fútbol la mayor parte del tiempo no. Pregunta. ¿Ustedes ya tienen en sus plataformas tienen ya lo del diploma? ¿O no les aparece todavía a ustedes? Yo no he revisado, la verdad, ahorita. No han visto. No creía que no. No todavía, ok. Pero se han entrado a la plataforma, ¿no? Es que el Sí, otro grupo sí. ya lo tiene. No sé si tenemos que completar todas las evaluaciones. Ah, es que ese fue un tema de discusión que no sabemos todavía. Porque a unos les había llegado, a otros no, y entonces estábamos todavía con eso de si era que habían que terminar todas las evaluaciones para poder, o por lo menos estar al día con las evaluaciones para que apareciera ya. Eso es lo que yo no sé, por eso les estaba preguntando a ustedes si ya lo habían visto y si ahí estaba. Ok, ¿les funcionó este? Sí. Sí, va, ok. Me voy a Sí. pasar a. Ok, me voy a pasar ahora al otro. Nos pasamos a la otra hoja, a esta. Siempre va a ser validación de por lista, pero les voy a explicar las otras maneras de cómo poder aplicarlo. Entonces, voy con la primera. Vamos a poner una lista para cada uno de estos, para la fruta, para las verduras y las bebidas, que son los que tenemos acá. Lo hacemos de la primera manera, que ya lo habíamos visto. Siempre, siempre, acuérdense, para una validación hay que estar en la celda donde se quiere aplicar. Si ustedes están colocados en otra celda, ahí se va a aplicar. Validación. Vamos a ver acá. Muestra fruta esta que está acá. Permitir. El criterio va a ser lista. Origen. Empiezo. Manzana. Uy, manzana. Pera. Melocotón. Uva. Ok. Ya tengo ahí. Le doy a aceptar. Tal como lo acabamos de hacer. Y ahí están, manzana, pera, melocotón, uva, que son todas las frutas que tenemos de este lado. Y cualquiera de esas podemos escoger para poder, dentro de la lista, hacer el desplegado. Va, es la primera. La segunda, nos posicionamos acá en la celda de verdura. Validación de datos. Vamos ahora, como son verduras las que hay que poner, el criterio va a ser lista. Y acá, el origen, lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto. No el encabezado, porque el encabezado no me interesa. Solamente el origen. El origen va a ser todo esto. No le vayan a cambiar nada. Por eso, cuando estén acá en esta parte del origen, en este caso, no se muevan con los cursores, con las teclas cursoras del teclado, porque si no se cambian entre las celdas. Eso sí deben de tener cuidado. Ahí ya no lo tocamos, le damos a aceptar. Vamos a ver. Ahí están todos, cebolla, brócoli, tomate, zanahoria. Están todas las verduras que tenemos acá, están de este lado. Esa es la segunda forma. Vamos con la última forma para poder aplicarlo. La otra es que ya aquí entramos a un tema que ya nosotros más o menos conocemos y ya vimos. Aunque todavía tiene un poquito más de poder ver, pero ya lo conocemos de alguna manera. Bebidas, seleccionamos todas las bebidas, nos vamos al cuadro de nombre y aquí asignamos y le decimos bebida, le damos el nombre que vamos a utilizar. Eso sí, el nombre que le van a aplicar acá en esta parte, acuérdense que no puede llevar números y letras, porque es como que le estuviera haciendo o podría ser en algún momento referencia a una celda. Por eso hay que tener cuidado con eso.
Y ya con esto, si es a través de una asignación de nombre, entonces ya saben ustedes también cuáles son las diferencias cuando se hace la asignación de nombre desde este lado o lo hacemos desde la pestaña de fórmula. Entonces ya tenemos eso ahí. Nos vamos ahora a la celda donde tenemos donde queremos poner el desplegable, la lista. Entonces nos vamos a ir a validación de lista. Otra vez. Como ahora es esto lo que queremos, criterio, lista. Origen, ¿cuál va a ser el origen? Hoy el origen va a ser igual, vamos a poner igual de vida. Le damos a aceptar, vamos a buscarlo y ahí tenemos todas las bebidas. ¿Ves? Como está bajo una asignación de nombre, entonces ahí sí tenemos que empezar con el igual. Igual que, igual y el nombre asignado a todo este rango de celdas. Y ahí nos aparece. Cebolla, brócoli, tomate, zanahoria y todo eso. Si yo cambio uno de estos, por ejemplo, le doy acá chile verde y me voy acá a la selección de la lista, vean que este sí me va a cambiar, ¿ve? Ahí está, ya me cambió el que yo tenía aquí. Si me voy a este otro y en vez de qué de té le pongo chocolate, me voy a bebida y aquí voy a ver también que tengo chocolate. Ahora, en cambio, en una de estas, si aquí lo cambio y le pongo otro, ahí sí ya no puedo hacer nada. Ahí no lo voy a ver porque no le estoy haciendo o no estamos tomando como referencia estas celdas que están ahí. Y para poder ver de que eso cambie, tendríamos nosotros que irnos allá a la validación, ir a la validación y desde acá hacer el cambio, ¿verdad? O agregarlo o hacer el cambio, porque eso se hizo manual. Ahora, si viniera usted y quiere agregarle algo más a esto, por ejemplo, en este quiere ponerle algo más, no lo va a ver. No lo va a ver acá. ¿Cuál era el otro que estaba ahí? El brócoli. Vamos a poner brócoli. El brócoli. Así como lo tenemos, no se puede hacer. No lo va a ver, ¿ve? Va a seguir viendo los que ya se tienen. Así, así tal como lo tenemos, no. ¿Lo puede agregar? Sí, hay dos formas. Una, aplicando una referencia diferente y la otra es viniéndose. Bueno, de hecho nos vamos acá a la validación de datos y aquí la referencia esta tendría que cambiar. Aquí tendría que agregarle hasta la E7 para que aquí sí ya pueda ver la 7. Con el cuidado que ya les había dicho anteriormente de no moverse. O sea, si yo me quiero mover acá entre las columnas y las filas, no lo voy a hacer con el cursor del teclado, con las flechitas del teclado, porque sé que eso me va a cambiar todo. Vaya, yo estoy acá, fíjense, yo estoy acá. Si yo me muevo, ¿ve? Si me quiero mover acá, bueno, aquí lo tengo bloqueado, no lo va a hacer. Pero una de esas que ustedes se quieran mover, no lo va a dejar moverse, o si no, lo que va a hacer es que va a cambiar entre celdas, le va a dar ese problema. Por eso tienen que irse directamente con el cursor del mouse y posicionarse en donde usted necesite. En este caso, yo me puse después del número, le di backspace y ya le puse el nuevo valor. Le doy a aceptar y ahora vengo a ver y hoy sí me aparece. Una. La otra es que esto que tengo acá lo convierta en tabla. Si esto lo convierte en tabla, entonces sí. Una de las opciones que se tiene trabajar con la tabla es justo eso, que automáticamente me va a agregar. Entonces ya tiene todo seleccionado y solo me va a ir agregando lo que yo tengo. Aunque la posicione aquí al final de todo esto, le doy aquí el nuevo valor y ya me lo va a ver directamente. Esa es una de las maneras como se trabaja con esto. También hay otra que es la validación de lista, pero utilizando o creando una lista dependiente. Pero ese lo van a ver en el otro nivel también. Tanto la lista dependiente siempre con esta validación de datos, como esta que es la personalizada. Bueno, esta podemos hacer un ejemplo ahí para que lo vea. Ya ahorita lo voy a hacer. Solo termino este que es en los círculos de validación. ¿Para qué me sirven los círculos de validación? Este es para cuando tiene usted datos validados y usted dice, ok, quiero que me marque todos los datos que no están
validados. ¿Cómo cuáles? Bueno, sí. Voy a seleccionar validación de datos. Le voy a decir permitir, que le voy a permitir. En este caso le voy a decir que sea lista. Lo voy a hacer por lista. Voy a poner acá enero, coma, abril, coma, agosto, coma, diciembre. Vale, ya puse esos ahí, le doy a aceptar. De todo esto ya están validados. Como los tengo con lista, ya los apliqué a todos. Entonces vengo y le digo acá, hoy sí, me voy a la opción de este del desplegable. Ya no voy directamente a la validación de datos, sino que aquí a la parte. Rodear con un círculo datos no válidos. Y me va a marcar todo eso. Eso me indica que son todas las celdas que no tienen datos validados. ¿Y cuáles son los datos validados en este caso? Enero, abril, agosto y diciembre, porque fueron los que yo puse. Como mi validación es por lista, puedo cambiarlo acá y le voy a decir, ok, cambien entonces estos sí son los datos validados, ¿va? Pongo agosto, entonces ahí ya no me pone el círculo porque este sí está validado este dato. Si este vengo a cambiarlo, no voy a tener ningún problema dentro de lo que tengo los validados porque ahí están. Todo esto que no está validado, si yo lo cambio, ahí sí me lo permite hacer. Eso es lo que hace el círculo. Lo quiero quitar, lo voy otra vez acá, borrar círculos de validación y ahí queda fuera. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Este se lo voy a explicar, le voy a hacer un ejercicio, un ejemplo este. Entonces, se lo voy a hacer el lunes para que vean la parte que se puede trabajar, pero aquí ya es nivel personalizada que es con fórmulas. Aquí ya se trabaja a nivel de fórmulas. Y hay que también tener cuidado cómo es que se aplica, porque si no, en el caso de este no tenemos auxilio de un asistente de funciones o de fórmula. Es decir, cuando nosotros queremos poner una función, le ponemos igual sum, o solo le ponemos SUM, ahí está todo lo que es el catálogo de funciones. Y cuando lo abrimos, me va diciendo, aquí está la sintaxis, me dice este argumento, este y esto. Esto no lo tenemos ahí cuando se hace una personalización en la validación de datos. Por consiguiente, hay que tener que saber exactamente cómo se llama la fórmula, cuál es la sintaxis, cuáles son los argumentos y cómo se aplica. Si usted no lo sabe, entonces va a tener problemas para poder aplicar. Bueno, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces. Ahí si se quedaron en alguno, me avisan, aunque creería que no, porque no me dijeron nada. El lunes nos veríamos nuevamente entonces, ya la última semana que nos queda. Para mañana recuerden que deben de tener ustedes ya completada la tercera sección y el sábado creo que lo van a revisar. ¿Ok? Bueno, no nos vemos mañana, sino que este lunes, así que pasen un feliz fin de semana desde ya. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias.